Hola amigos, soy Carlos Jalife, el editor de Fast Mag, y este es el Moto Sapiens 35 del Gran Premio de Mónaco del 23 de mayo de 2021, que acaba de suceder hace unos minutos. Tenemos aquí a Lalo Olmos, nuestro editor de redes, tenemos a Carlos Jalife, nuestro asesor legal, opiniones gemelas y otras cosas, a Omar Jalife, que es nuestro guerras no tan fraternales, persiguiendo el título, opiniones gemelas y otras cosas más. Y bueno, veamos qué hubo en el Gran Premio de Mónaco. Bueno, pues ganó Max Verstappen. Creo que lo más interesante fue que Charles Leclerc, después de chocar ayer en la Q3, no pudo arrancar el día de hoy y la carrera fue lineal completamente. No hubo casi rebases. El año pasado hubo dos. Este año nomás creo que vi uno real, no de rebases de rezagados. Y bueno, pues eso fue toda la carrera. Realmente no tuvo incidentes, no tuvo nada, y bueno, pues ¿cómo la vieron? Yo, aburridísima, de esas cosas que puedes estarla oyendo, pararte a desayunar, y no pasa nada. Sí, claro, lo comentaba Hamilton el miércoles en las ruedas de prensa de la FIA, es muy predecible lo que pasa. Prácticamente el resultado de la calificación pues determina cómo te va a ir en la competencia, y eso fue lo que pasó, sobre todo en cómo resultó la zona de puntos, ¿no? Y la clave también fue la táctica, en qué momento te ibas a detener en la zona de pozos. Prácticamente los que se detenían primero tenían muchas de las posibilidades de perder, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Hamilton, que fue uno de los primeros en ingresar, vuelta 29, y al contrario, eso le benefició tanto a Max, que bueno, ya tenía ventajas sobre, primero sobre Bottas, después sobre Sainz, y a Checo Pérez, ¿no? Que se detiene en la vuelta 35, ventaja de por ahí 5 o 6 vueltas sobre Hamilton y sus rivales directos, y eso le beneficia, ¿no? Pero en general, sí, no hubo accidentes, y muchos bromeaban con esto de que a qué hora va a chocar Mazepin, no pasó. Y básicamente eso, no hubo mucho que ofrecer en cuanto a pista, un poco más en cuanto a táctica. Bueno, y Carlos, ¿cómo viste? Realmente iba a ser el 2 para Mercedes con Valtteri, y realmente en los fosos perdieron la carrera. Mala suerte del finlandés, ¿no? Que un error muy, muy raro en la Fórmula 1 en general, que se te queda atorado el birlo y que no lo puedan sacar con ninguna de las dos pistolas, ¿no? Entonces, mala suerte del finlandés, que beneficia a Norris, que logra su segundo podio del año, y a Carlos Sainz, que ahí rescata algo para Ferrari. Y perdido un poco el estratega de Aston Martin, logró por fin hacer una buena estrategia para efectos del equipo, y tanto Vettel como Lance Stroll se vieron muy beneficiados de eso. Y bueno, Checo Pérez, otra carrera en la cual a base de estrategia logra avanzar y casi logra el podio, ¿no? Bueno, Omar, y claro, Lance Stroll salió con llantas duras y por eso pudo aguantar hasta el final, y eso lo metió a los puntos porque había calificado bastante mal, o sea, se había quedado en la Q2. Sí, fue una carrera muy buena del canadiense. Aguantó las llantas casi 40 y tantas vueltas, y eso le valió saltar a todos los que tuvieron que entrar a los pits antes. Pudo tener un poco de aire libre o de pista sin demás autos para poder poner un par de vueltas rápidas. Similar a lo que hizo Checo, porque Checo aguantó un poco más, lideró la carrera de tal manera que tuvo dos vueltas para poder meter tiempos rápidos y con eso saltar a Hamilton y a Vettel, ¿no? A Vettel y a Gasly. Entonces, fue una estrategia similar de los ex coequiperos y les funcionó muy bien. Sí, para Sergio fue una estrategia de esas que a él se le dan, pero el problema de Sergio no es ese. El problema de Sergio es que calificó en noveno, y ya se van a decir, es que la Q3, las vueltas rápidas que venían haciendo varios, quedaron eliminadas por el choque de Leclerc. Sí, pero no, ninguno venía haciendo una vuelta rápida, creo, excepto Max, que hubiera podido superar el tiempo anterior. O sea, yo estuve checando los tiempos y realmente ahí no hubo. También Checo en su vuelta rápida de la Q3 se encuentra a 3 coches en la rascás, lo cual le complica mucho ese tiempo. Quizá no para mejorar al tercer o segundo puesto, pero sí no para tener el noveno, ¿no? Además, con base a su astucia, pudo liberar un choque, porque realmente venían muy lentos, venían casi sobre la línea de carrera,
y se alcanzaron a quitar al final y él se pegó a la pared y pudo pasar, pero sí fue un problema eso en calificación. Sí, a mí me hubiera gustado, bueno, me hubiera gustado verlo, obviamente, completar esa vuelta, porque de todos modos no lo hubiera dejado a la altura de Max, o sea, hubiera calificado por ahí cuarto, quinto lugar, que también no es tanto para lo que, digo, ya exige Red Bull a estas alturas, pero igual la estrategia que hizo fue bastante astuta por parte del equipo, y obviamente el manejo que pues conocemos de Sergio, ¿no? Que igual desde el principio también destacar haciendo vueltas rápidas a pesar de ir que séptimo, octavo, de perseguir a Vettel, parece, bueno, ha sido histórico, ¿no? Dos de las vueltas, de las cuatro vueltas rápidas que tiene Sergio fueron en Mónaco, entonces se le da en ciertas circunstancias este circuito. El resumen, ahí, Leclerc no arranca, entonces Max toma la punta desde el principio, Valtteri Bottas lo sigue, cuando paran, Max pierde la punta ante Sergio Pérez, que paró después, pero en cuanto paró Sergio, Max la recuperó sin problemas. Max estuvo abriendo realmente su ventana para no parar y quedar detrás de Vettel. Eso era lo que estaban buscando, por eso estaban abriendo la ventana. Lewis en su parada no le fue bien porque cayó de hecho dos puestos, o sea, perdió con Pierre Gasly que le dio el undercut y con Vettel que solía estar atrás de él. Y Vettel todavía pasó a Gasly para un meritorio quinto y que fue el piloto del día. Valtteri Bottas cuando paró se quedó atorada su llanta delantera derecha, se trasroscó y no hubo poder humano que la sacara. Luego ya se enfriará y la podrán sacar, pero será en la fábrica. Eso fue la carrera, una procesión grande, pero lo importante es, a ver, ¿debió Ferrari buscar algo distinto? O sea, la penalización, cambiar la caja, hacer algo, no importa que salga sexto con los cinco lugares de penalización, si hubieran cambiado la caja Charles Leclerc, debieron haber hecho algo o conservar la posición de privilegio y al final de cuentas no arrancar. Yo no sé, me da la impresión que se fueron más por la estadística para no perder la Pepe y tener otra más, porque realmente no ha tenido muchos en estos años. Y dijeron, pues conservamos y nos la jugamos. Y al final de cuentas ni siquiera fue la caja, fue las flechas de la transmisión que es parte del todo el sistema de transmisión. Fue lo que una parte en el lado trasero izquierdo, o sea, en el golpe fue en el lado delantero derecho, justo en la contraesquina es donde falló algo. El problema también es que desde hace cuánto Ferrari no estaba al frente, ¿no? En primera fila, luchando desde el principio del fin de semana. Y sí, se basan en la estadística desde hace mucho tiempo, que 4 o 5 años de que se gana desde la primera o segunda posición. Y también la gente de Ferrari tampoco es la más como que astuta en la cuestión de las estrategias, a diferencia de lo que vimos hoy con Sergio. Entonces, ese margen de acción no lo tenían tanto. Yo pienso que si vieron la caja que estaba bien, pues no tenían por qué cambiarla y confiaron en ello y desgraciadamente les falló algo más, ¿no? Suele pasar, vieron la pieza, dijeron seguramente está bien y una vez que ya empiezas a correr en vueltas en serio es donde te das cuenta que no da, ¿no? Entonces, yo creo que se la jugaron bien porque además tenían muy buenas posibilidades de lograr una victoria si Charles lograba arrancar. Simplemente mala suerte, ¿no? Al final mucha gente dudaba del choque de Leclerc, que si lo había hecho a propósito. Creo que ahí, o sea, obviamente no, y ya vimos que no tuvo ninguna ventaja Ferrari de ese choque. Yo creo que ahí lo que podría aprender la FIA es, nos quitaron la parte más interesante de la calificación por el choque. Podrían hacer una vuelta cada uno, ok, se pone bandera roja, sale una vez cada uno de los 9 que quedan, una vuelta rápida y así definimos y terminamos la calificación, aunque tome más de una hora, porque sí nos quitaron lo mejor y Ferrari ahí tal vez no hubiera quedado primero, pero tal vez sí, y bueno, ya no habría dudas sobre la legitimidad de su pole position. Bueno, pero yo creo que nadie tuvo dudas, o sea, es que muchos empezaron... No, sí hubo gente. No, mucha gente. Muchos recordaron. Diciendo que había chocado a propósito. Y Rosberg 2014. Pues sí, pero esos fueron incidentes. El de Schumacher fue realmente llegar a besar la barrera y quedarse ahí. Este igual, fue desde antes. O sea, igual Rosberg, esos dos incidentes no chocaron el coche, nada más evitaron que los demás pudieran avanzar. Este sí fue un choque legítimo. Y no solo eso, choca pegando en la entrada de la... En la salida de la chicana de la alberca, la segunda chicana.
Sí, en la entrada de la curva. Ajá, cuando das el giro y mides mal. O sea, si vas a dañar el coche, le pegas nomás al alerón delantero, que te lo cambien y no pasa nada, ¿no? Sí, no, yo lo de Rosberg tampoco lo veo raro, porque Rosberg lo que hizo fue echarse en reversa para regresar y seguir corriendo. Pregúntale a Hamilton. Bueno, pues sí, Hamilton va a decir misa, pero Rosberg lo hizo en la adrenalina del momento. En cambio, lo de Schumacher, sí, en 2006 fue trampa abierta. Pero sí, aquí había mucha gente dudando del choque de Leclerc. Muchísima hombre, gente. Pues si los daños... Ahora es... Había gente que consideraba que lo había hecho a propósito. No, pues sí. Ya vimos que no. Ya vimos que no, ni arrancar pudo. Qué pena. Pero bueno, Ferrari, no sé. Yo, la verdad, hubiera preferido... Lo que he dicho muchas veces, pájaro en mano que siento volando. Y pues si no te da tiempo, además, antes del parque cerrado, revisar todo el auto, fíjate, pega del lado derecho y justo en la contraesquina es donde viene a fallar el auto. O sea, los va... Se descuadran, porque tú pones toda la fuerza en un lado, en el lado delantero derecho, y se te descuadra del otro lado. Es algo común. Exacto, y fue ahí donde tuvo el problema Leclerc. La verdad, una pena por Leclerc, porque... Era victoria suya, ¿eh? No lo iban a pasar. Mira, Max no lo iba a pasar, punto. Podían haber chocado, pero no lo iban a pasar. Simple y sencillamente, no hay forma de pasarlo ahí. Y lo hemos visto con Mansell y Senna, con Villeneuve y Jones, con todos los que han ganado, con Olivier Panis, que ganó del lugar 14, caray. Bueno, veamos, ¿qué más de Checo? Yo a mí lo que me preocupa es que si califica noveno, y a 997 milésimas, o sea, 3 milésimas de un segundo de Max, no vaya a ser la de malas que digan, pues para calificar a eso, pues igual estaba Albon, igual estaba Gasly. Pero no solo podemos fijarnos en la calificación, al final es un paquete completo y Checo sabemos que sus mejores carreras son viniendo de atrás. Cierto, calificando cuarto te ahorras muchos problemas, te ahorras a los McLaren, a los Ferrari, pero las mejores carreras de Checo son viniendo de atrás. Entonces, eventualmente va a agarrarle la vuelta rápida para poder calificar cuarto. Así lo veo yo. Pues ojalá tengas boca de profeta. Sí, sobre todo, bueno, ya por lo menos él sí está continuando, consolidando los resultados, y ya con esta comparación de estadísticas, al final de cuentas se está cumpliendo y Red Bull por eso está por un punto, pero por lo menos está ahí adelante de Mercedes en el campeonato de constructores. Sí, gracias a la tuerca. Exacto, gracias a la tuerca, al mal fin de semana de Mercedes, porque pero también... Red Bull no lideraba el campeonato desde Brasil 2013, desde que fueron campeones en 2013. Okay, y Mercedes no lo perdía desde Ferrari. Inglaterra 2018, Ferrari fue el líder por 20 puntos y fue la última vez que Mercedes había perdido el liderato del campeonato. Igual, o sea, todas esas se juntaban las circunstancias, ¿no? Mercedes tampoco estuvo en el fin de semana, no encontraron jamás el ritmo. Y dentro de todo, Bottas un poquito adelante de Hamilton, y obviamente se ve en la calificación, pero... No es una pista que se le dé a Hamilton, lo hemos visto. A pesar de todo su dominio con Mercedes, solo ha ganado 3 veces, y una fue con McLaren, fue antes del dominio de Mercedes. Rosberg era el que ganaba con Mercedes en Mónaco. Uh-huh. Sí. Entonces, por eso también vemos las quejas de Hamilton de decir, es una procesión, hay que cambiar... Claro, a él le conviene cambiar la pista para que sea una pista que se le ajuste hacia su forma de manejo. Bueno, pero no es solo eso. Piensen en Nelson Piquet. Nelson Piquet aborrecía Mónaco. Porque tampoco le gustaba mucho. Era Pedro Rodríguez, porque decían, pues ahí no puedes correr. O sea, es Mickey Mouse, es de parque de diversiones. De hecho, Nelson tiene la frase famosa aquella de que correr en Mónaco es como andar en bicicleta en tu sala. Sí. O sea, no hay forma, o sea, por todos lados. Y bueno, algo que fue interesante, ¿vieron la diferencia entre los Fórmula E y los Fórmula 1? O sea, 30 segundos. Pero igual los Fórmula E decían muchos rebases. O sea, sí, muchos rebases, pero este es un Fórmula 3. O sea, estaban más o menos al nivel de los Fórmula 3, como un segundo adelante la Fórmula E de la Fórmula 3. También hay que considerar que los coches han ido creciendo abismalmente, ¿no? O sea, el coche de 2008, cuando debutó Hamilton, al coche de ahorita, ha de tener un 30-40% más de distancia de largo, lo cual te genera que sea más difícil rebasar, más difícil curvear, etc. Entonces, eso no facilita y no ayuda en nada al espectáculo, ¿no? Entonces,
ha ido creciendo y la pista, pues evidentemente no tiene para dónde crecer, ¿no? Bueno, pero eso es para Mónaco, porque lo que pasa es que haces el auto para todas las demás pistas. Mónaco es la excepción, quizás Hungría, pero en Hungría también es pista, o sea, hay factibilidad. Entonces, sí, pero las reglas han ido creciendo, o sea, el coche ha ido creciendo con las reglas. Las reglas podrían decir, el coche es de la distancia de 2008 y vuelves a quizá bajar el espectáculo, subir el espectáculo y que haya más rebases, no lo sé. O sea, pero parte del efecto de estas procesiones y que se ha venido viviendo desde, acrecentando desde últimas fechas, es el tamaño de los autos. Pero acuérdense cuando hicieron en 2009 el cambio de reglas, todo el mundo dijo que parecían un Fórmula 3 feísimo, chiquito y todo. Luego los abrieron de 1.80 a 2 metros los alerones delanteros. O sea, muchas cosas, o sea, como que no le dan, tratan de cambiarle a ver si con una de estas le pegan y nunca le han pegado. ¿Qué piensan de Sebastián Vettel? Creo que hizo una gran carrera. El único rebase interesante, que por cierto, nos lo quitaron para poner la repetición de Stroll, poniéndole un guamazo a uno de los bordos y salió volando. Y mientras tanto, la salida de fosos de Gasly, Vettel subiendo en Massenet, todo eso, y con Lewis atrás, que por eso Lewis se quejó de que había perdido dos posiciones gracias a la estrategia, lo cual hay de cierto, pero también fue gracias a que no tenía ya llantas. Perdió tres. También perdió con Pérez. Bueno, pero no es instante. Con Pérez lo perdió después. Sí, pero por la estrategia perdió tres. Es que okay. Fue muy divertido cuando le anuncian a Hamilton un par de vueltas después del enojo de que perdió con Vettel las posiciones. Y dicen, oye, por cierto, también vas a perder la posición con Pérez. ¿Y de cómo? Te vamos avisando. Yo creo que Vettel hizo una gran carrera, auxiliado en parte por la estrategia. Hubo un momento en el cual traía el mismo ritmo que Max Verstappen, pero creo que no era el piloto del día. Creo que el piloto del día debió haber sido Pérez. Porque Pérez Norris. Norris, discúlpame, Norris. Norris nada más un carrerón. Nada más Norris, aguantó. Exacto, nada más aguantó el que saliera a Bottas. Y nada más aguantó a un Pérez con un Red Bull. Bueno, nunca hubo. Al final entendió la distancia, ¿no? Nunca hubo un intento de rebase realmente y no estaba fácil rebasar. No, pero así Sergio llegó a estar en DRS. Sí, pero no fue un Senna Mansell. 500 metros, donde no Ajá. tiene una ventaja real. No fue ni siquiera un Ricciardo contra Hamilton. Yo no sé, pero ya no traía llantas el McLaren. Él se venía quejando 20 vueltas antes de que ya... No. Pero igual acabó que fue un segundo y medio, 2 segundos al final. Sí, porque Sergio ya lo que dijo ya no. Sí. Yo a ver, entonces, ¿quién es el piloto de la carrera según ustedes? Pérez. Vettel. Y aquí todo el mundo. ¿Tú? Yo también creo que Pérez. Al final, entre la estrategia, poner las vueltas rápidas cuando contaban y todavía el aguantar sus llantas, creo que fue lo que hizo que avanzara tantas posiciones. Totalmente. A mí me gustó Norris y me gustó particularmente Sainz. Sainz, de hecho, hubo un rato que llegó a estar a menos de 2 segundos. O sea, de Max, pero luego le dijeron, ¿sabes qué? Olvídalo, ya no hay Max. Pero Sainz, ¿qué avanzó? ¿Qué? Los dos lugares que avanzó fue porque abandonaron. Ajá. Exacto. Y a pesar de que ahí estuvo cerca, igual que Norris, 2 segundos y medio, no pudo mantenerle el ritmo a Max. Y también podríamos decir que Max aguantó la primera posición. Pues, o sea, los tres primeros no avanzaron posiciones per se. Al menos Vettel tuvo el tema de la estrategia e hizo funcionar la estrategia. Nada más que en el caso de Vettel contra Pérez, ¿quién hizo funcionar mejor la estrategia? Pérez. Y además, una vez que se libra de Vettel, Pérez se acerca a Norris y le saca todavía 20 segundos a Vettel. Creo que fue mucho mejor la carrera de Pérez. Pero, vale, ¿por qué no, le dieron el tema a Vettel? También es la primera carrera en el año que Aston Martin parece, más o menos el equipo del año pasado, y ya es el quinto del campeonato, ¿no? Precisamente por eso, porque es la segunda, tercera carrera con actualizaciones y que ahí la va llevando y va ganando más confianza Vettel. O sea, viendo el panorama, todo el contexto, o sea, el resultado de Vettel es muy bueno, sobre todo para él y su confianza. Es que además no tuvo problemas ya del ojo. Exacto. Su parche. Ya puede ver bien. Sí. Bueno. Oye, pero hablando, regresando un poco a lo del rebase de Vettel,
dos veces nos quitaron la toma. Una en vivo, cuando cambiaron al choque de Stroll, y luego cuando están pasando la repetición a la, desde la vista de Hamilton, que le ha de haber estado divertidísimo ver cómo sale Vettel, no tienes opción de hacer nada. Nos quitan otra vez la repetición del rebase para poner el toque de Tsunoda o alguien entrando a pits, no me acuerdo qué. O sea, pésimo la dirección de carrera ahora sí. Bueno, ahora sí, sí es cierto. Pero ¿sabes qué? Siempre son las televisoras locales las que ponen eso. Cuando era tiempos de Bernie, era global. Yo lo vi en la aplicación, entonces no sabría decirte. Ah, bueno, pues yo lo vi en la aplicación. El feed inglés, entonces... ya ves que somos aquí todos bien internacionales, cara. ¿Saben qué me preocupa un poquito? Más bien lo que se viene a futuro. Yo no sé si oyeron una entrevista con Toto Wolff. Le preguntaron, oye, ¿las actualizaciones para cuándo? Y dijo, pues vamos a tener unos cuantos tweaks, o sea, algunas mejoritas. Así nos la vamos a llevar en el año. Y empezó luego el rumor de que Mercedes ya gastó mucho para emparejarse con Red Bull y que entonces ya no tiene para hacer grandes mejoras durante el año porque el tope presupuestal les pega. Y ahora, por el otro lado, la FIA está diciendo que los alerones traseros que flexionan demasiado, ahora los van a poner 1.5, o sea, un 50% más de carga de lo que tenían en las reglas y que a ver quién la pasa y que el que no la pase, pues para atrás. Entonces están diciendo que la gente de Red Bull va a tener que rediseñar eso y que también no tienen dinero para más actualizaciones si es que le tienen que meter a eso. Entonces están empezando a hablar de que realmente la cosa se va a emparejar porque el tope presupuestal ya no les va a dar chance de meterle toda la lana del mundo a los que le metían siempre. Y Ferrari, qué bueno. Ahora dinero. Qué bueno, ¿no? Ya, aquí ya va a empezar lo de la cuestión de empezar a desarrollar el auto del próximo año, ¿no? Ya lo hemos comentado, o sea, ya empezó desde hace semanas esta cuestión de cuándo seguir desarrollando este auto, el auto de 2021, o cuándo empezar el de 2022, y ya varios equipos empezaron, Ferrari, McLaren. Estoy seguro que por esa cuestión, Mercedes ya estará viendo lo que va a pasar, lo que va a hacer el próximo año, y yo creo que en el momento en el que las reglas perjudiquen de inmediato a Red Bull, va a pasar lo mismo. Creo que a Mercedes le habían pegado al principio del año, cuando las reglas favorecieron un poco a los autos que tienen un rake, una inclinación más grande que los de como Mercedes, que son más parejos entre su tren delantero y su tren trasero. Pero pues yo no sé realmente hacia dónde vaya esto del tope presupuestal. Es un terreno desconocido y yo no sé si realmente vaya a hacer que cambien y que al final del año sin desarrollo los autos sean fácilmente atacables. A lo mejor Aston Martin tiene bien pensada la idea y no lanzan mucho dinero al principio. Ven cómo se comporta el carro al principio. Y luego cuando ya más o menos le hallan, ya lo pusieron a punto, entonces lanzan las actualizaciones y al final cierran bien. Yo no sé si eso vaya a ser lo que estén tramando algunos otros, pero suena interesante. Es una táctica financiera ahora, algo que no tenía la Fórmula 1 definitivamente. Pues sí, financiera, pero también por otro lado vas a tener que atinarle al punto donde tengas que meter tus actualizaciones. Si te esperas demasiado, ya no alcanzas a nadie en el campeonato. Si las metes muy temprano, puede ser que los otros te den la vuelta de regreso, ¿no? Al final bueno, depende mucho de cómo sea tu coche al principio, ¿sí? Bueno, entonces, ¿con qué se quedan? Me quedo con básicamente las estadísticas. Honda, séptima victoria en Mónaco, la primera desde 1992. Y lo de McLaren, la última vez que había subido al podio en Monte Carlo fue en 2011, cuando Button quedó en tercer lugar. Yo me quedo con Vettel, logrando una quinta posición para Aston Martin, que además los lleva al quinto puesto del campeonato de constructores y un gran manejo, ¿no? Una pista que en la cual importa más el manejo que el auto. Vettel demostró que todavía tiene el talento suficiente para estar allá arriba peleando, ¿no? Yo me quedo con la gran sorpresa de Mazepin. Todo el mundo esperaba lo peor en Mónaco. No tuvo accidentes, no causó accidentes, pero además el que tuvo contactos con la pared fue Mick Schumacher. Y al grado de que no pudo salir a calificar por el golpe que se dio en la FP3. Entonces, hasta en la pista le ganó. Hasta le ganó en la pista, le ganó en la calificación. Primera vez que le gana el fin de semana en las guerras no tan fraternales a Schumacher. Me sorprendió eso realmente. No me lo esperaba.
Sí, nadie esperaba que. Lo que pasa es que a lo mejor el fantasma del karma de su papá le cayó. Yo no sé, a Mick, pues sí, ya ves que ahí fue donde hizo algunas de sus cosas más memorables en el sentido malo. A mí lo que me gustó fue el podio. Max, Carlos y Lando, ¿no? Como que dijiste, estos son los nuevos, uno de los podios más jóvenes de la historia. Estos son los que vienen pegando y, bueno, lamentablemente hubiera estado ahí Valtteri Bottas, no pudo ser por causa de la tuerca esta que se le quedó pegada, pero yo creo que ya está siendo un poco como en Indy, ¿no, Lalo? Que ya es un cambio de generación, 4 de las 5 carreras las ganan los chavos y el único que sigue ahí es pues Scott Dixon, el gran campeón, que en este caso sería Lewis Hamilton. Yo creo que hay un paralelismo entre esto, ya es cambio definitivo, ya pasaron 20 años fuera con los rucos. Y bueno, pero eso no aplica para esta cuestión, ¿eh? No aplica para estos motorsapiens, nada de fuera con los rucos y que se quedan los chavos. Scott Dixon, que además fue el más rápido en la calificación preliminar. Exacto. De Indy. Además. No, y sobre Dixon, Carpenter, Castro Neves, Hunter Ray, de 40, Canaan, de 40 sí, más. Sí, sí. O sea, ahí le están dando la lucha los jóvenes. Y hablando, otra cosa a destacar, 8 constructoras en la zona de puntos en Mónaco. Y Alfa la primera vez, ¿no? No habían tenido todavía en este año. Y sí. Primer doblete para Aston. O sea, varias cosas bastante memorables. Bueno, ¿qué tenemos de agenda? La edición 105, la 115ª edición de las 500 millas de Indianápolis, 11:45 de la mañana, en Claro Video el próximo domingo. Pato Howard arrancará en lugar número 12 y Petro Fittipaldi en el lugar número 13. También tenemos MotoGP, Gran Premio de Italia, estarán en Mugello. Y también el Extreme E o Extrema E estarán en Senegal la semana entrante. Y pues NASCAR, la carrera más larga del año, las 600 millas de Charlotte con Daniel Suárez. Bueno, amigos, antes de irnos, también recordemos que se cumplieron recientemente 2 años de la partida del gran tricampeón de Niki Lauda, el hombre que yo lo considero el piloto más valiente de toda la Fórmula 1 en la historia. Simple y sencillamente el único que venció a la muerte, regresó de la muerte y fue todavía campeón 2 veces más. Luego fue campeón con Ferrari como directivo, con Mercedes como directivo, armó grandes equipos, realmente tan bueno dentro como fuera de la pista. Pues esto es exactamente la crónica de un gran premio que estuvo aburrido, pero hay muchísimas cosas alrededor de, y ya regresaremos a algo más interesante como es Bakú, donde hay muchos choques, pero también hay muchos rebases por esa rectota de 2 kilómetros. Pues aquí estamos, Lalo Olmos, Carlos Ahmed, Omar Eduardo, yo soy Carlos Jalife, el editor de Fast Mag, y estamos aquí en el MotorSapiens 35 del 23 de mayo de 2021. Síganos, ya saben, campanita, like si les gusta, dislike si no les gusta. Esto es Fast Mag, somos Racing 24/7 365.